decir, se le fue el wifi. Cabrón, calla la boca. Me voy a esperar. Cebolla maloliente, ¿estás o no? No está grabando, no me jodas. Espera, cortes comerciales, cebollas. Aquí. Ya. Bueno, así era vuelto. Vale. Ah, no era Balón Brawl. Eso. Pues lo cambio. Aquí están experiencias. Han sacado el evento este que se llama lluvia de experiencia. Dale, así el que ya lo puse. Joder, tío. Es que yo soy muy bueno. Joder, 5.000 copas y yo 9.000. Empecé después que tú. Hostia, no es para que se acuerde. ¿Perdemos o ganamos? Esa es mi pregunta. Sí, gente, si se lo preguntan, perdimos. Espera un momento. ¿Vas a poner esta cebolla? Bueno, no sé lo que vas a poner. No, que con poco rango, pues sí. Supervivencia, seguro. Bueno, pues... Pues vale. A ver, vamos y... Y eso... Pero vocaliza si hubiese cantado un Dynamite. Bueno, empezamos otra vez. No es mi culpa, que sí es malísimo. Si me quiero poner a Dana, no sé, bueno. Bueno, Mike, soy tutorial. A ver, me pongo esta. No, tío, que no se pueden los brawlers duplicados. Así es, tío, que no se pueden dos brawlers iguales. Entonces, ¿para qué cojones te lo pones? Pues otro lanzador, idiota. ¿Por qué lanzas nada, tú? ¿Y? Te vas todo tonto. Justo lo digo, le estoy rompiendo calaveras, que no tiene nada de... ¡Me quedo! ¡Ya se quedó más equipo! A ver... ¡Ahí está Pinchito y su compañero! ¡El destrozapijas! ¡El destrozapijas! ¿Qué? ¡Vuelto! ¡Hostia! El Asier, el más bueno de Brawl Stars, bastante bueno que eres. Cero puntos de daño, tú. Joder. Sí, sí, muchos puntos de daño, Edgrey. No se llama Edgrey. Y es una especie muy rara. ¡Ha desconectado! ¡Qué pirado! ¡Claro! ¡Se te ha ido el wifi porque la gastas las gigas a tu madre! A ver, voy a estar Dynas Auto. A ver. Tengo más copas con 8 bits que tú, jaja, Nubi. Para los que no lo saben, tengo a 8 bits en rango 22. Y a todo el mundo se la pela. Es verdad. Al menos tengo más copas que tú, imbécil de mí. Que me rompes la cola, qué pena. A ver. ¿Tú en qué nivel tienes mejorado a 8 bits? Sí, te acabo de morir. Vale. Corriendo porque me van a matar. Para, León. ¡León! ¡León! ¡Ah! ¡León! ¡Qué pena! ¡Qué mal pensado, culo cagado!
Dynamite. Palacio directo. Dynamite. Ayuda. Pero dispara, cabrón. Pero si no corre una mierda, ¿para qué te lo pones? A ver. Es que qué. Pues mira, cambio el modo a todos contra uno, ya está. ¿Qué? Pues me pongo yo 8-bit. Mira, ustedes saben que 8-bit tiene este cable, ¿no? A ver, y Nani tiene detrás un enchufe. Bueno, voy a dejar de ser tan mal pensado. A ver, así es, dale. A todos contra uno, lo de eso. ¡Venga, mierda! Eso siempre, cierto. Vale. Hostia, dos Darwin, Capitán Spike. Hostia, hermano. No, si se llama Capitán Spike, supongo que lo tendrá. Supongo, mira, aquí está. ¿Qué haces, bicho? ¿Qué haces? Me lo he cagado. A ver. Toma, 18 disparos se pega. Si tú tocas. Hostia, demencial 5. Es verdad. No, no, no. Y otro misilazo por la cara. ¡Ah! No me llevan tres misilazos por la cara. No, 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 no. Estoy buscando cactus y no lo ve nadie. Ya te enfadaste, qué pena. Ya han violado el ano, que tengo. Así, todo es idiota un poco. No, pero eso me implica cada año. Ahí está para mí. Jaja, se había muerto el fuego ya. A ver, déjame, voy a estar. Toma, los cubitos, Hostia, acabo de tener esto ahí. No, nadie le importa. A ver, empieza a correr como un loco. Pensé, ya hago este video, que hacer. Un momento, ¿por qué está parado? Por la cara, dos misilazos en frente de mi cara. No, que si juegas con fuego te quemas. Con chatarra, ¿verdad? Si esto es una montaña de chatarra. ¡No, me amplifica daño! Misilazo por la cara. Su puta madre. No sé, no te lo preguntes. Me acción. Yo cuando jota un helix y tramite. Me lo acción. ¿Acaso a alguien le importa? Bueno, esas son las desventajas de tener un brawler lento. Pero que siempre se va a tener un modo de mucho. Por eso, las ventajas de ser un brawler lento. ¡Ah, misilazo! Tío, siempre vienen a mí, tío. Superamos el demencial. ¿Cómo era? Superamos el demencial 5, perdemos el demencial 5. ¿Quedas tú solo? No. Ahora sí que quedas.
Bueno, ya no. Pues sí. Perdón por decirte la verdad, así es. Sí, es verdad. A nadie le importa. Ah, mierda. Bueno, yo ya voy a dejar el video hasta aquí porque me da pereza editar mucho, ¿vale? Chao, cebolla de mierda. ¿Cómo lo mueves a muchacho?